Melipilla se trasladó a Concepción, enfrentó a Deportes Concepción y lo ganó por 5-1. Iván Arenas en el primer gol para Melipilla. No lo tocan, pero se sanciona el penal. Indiscutido. Mira, vean ustedes, no lo tocan, toca la pelota nomás desde atrás. De todas maneras, Alejandro Versalovich es el que ejecuta el penal y el 1-1 para Universidad de Concepción. Ya en la segunda fracción, Ronnie Fernández, sin ángulo, logra el 2-1 en favor de Melipilla. Vean el tiro libre, lo reconocen Juan Carlos Ibáñez, el bombero, para el 3-1. Y su salto característico después que logra el gol. Nuevamente, Iván Arenas, desde muy lejos, un golazo realmente, para el 4-1 para Melipilla. Y cierra la serie. Ahí, sin obstáculos, Ronnie Fernández para el triunfo de Melipilla sobre Unidad de Concepción.